Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Inside la Liga. Como siempre, vamos a repasar lo que ocurre, lo que ocurrirá en la próxima jornada, la jornada 32 de la Liga Santander, y lo vamos a hacer de la mano de los mejores comentaristas. Sí, aquellos que están analizando lo que ocurre, los que están cerquita de lo que pasa en los terrenos de juego. Ellos son, ya están con nosotros, David Albelda, Andrea Ginés, Ismael Medina. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos. ¿Qué Muy tal, Nacho? buenas. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bueno, chicos, ¿cómo estáis? Lo primero de todo, siempre me gusta preguntar a los tertulianos cuando hablo con vosotros, ¿qué tal os encontráis? Del 1 al 10, ¿cómo vais? 10, 10. Bueno, bien, muy positivo, Andrea. David, ¿tú qué repites ya en este programa? Bien, no nos podemos quejar. Igual 10 es mucha perfección, Andrea está a tope, pero Es muy vamos positiva. a Estoy poner renovada. un 8, un 8, un Un 8. 8, bien, bien. Bueno, se puede mejorar, Ismael. Yo un 9, pero porque estoy en feria. Si estuviera en Semana Santa, un 10, pero estoy en feria, me quedo en el 9. Bueno, feria tampoco se está nada mal, yo creo, ¿no? Muy bien, pero yo soy más de procesiones, más con mi carácter más seco. Pero bueno, Bueno, siempre bueno. disfruto de la feria, ¿eh? Exacto. Bueno, pues nada, la feria para quien le guste también, ahí está en Sevilla. Vamos a comenzar repasando, bueno, haciendo un análisis de lo que se está pareciendo la temporada hasta este momento. Andrea, cuéntanos, ¿cómo lo estás viendo tú? Hombre, la estoy viendo emocionante, sobre todo por abajo, ¿no? La verdad es que me hubiese gustado que, a ver, no está todo decidido, evidentemente, pero que hubiese estado un poco más ajustado por arriba, ¿no? Porque el Barça ya parece que cuenta, está en cuenta atrás ya para levantar el alirón. Mira, a lo mejor lo intenta alargar lo máximo posible, ¿no? Para ayudar a esa emoción, pero bueno, la parte de abajo está emocionantísima. Ismael, ¿tú cómo lo estás viendo? Bueno, también esperaba que la liga estuviera más igualada por el título, una diferencia demasiado grande que yo no esperaba entre Barça y Madrid, pero estoy viendo una pelea por Europa apasionante, porque al final se va a decidir por mínimos detalles Champions, Europa League y Conference, y ojo, porque la diferencia entre Champions y Conference es abismal, y la pelea por el descenso va a ser brutal, ¿eh? Ver a equipos como el Valencia, que es un histórico, el Sevilla, que ha dado un tirón desde la llegada de Mendilibar, pero que estaba metido abajo, ahora con todo, con el cambio de Quique Sánchez Flores, es que yo preveo una pelea por el descenso tremenda, una liga muy bonita. Y además me alegra que no se esté hablando tanto del tema arbitral, que ya me estaba aburriendo una barbaridad. Sí, es verdad, David. Por el tema que te ocupa, uno de ellos, el Valencia, ¿cómo lo estás viendo? Hablaba Ismael de que está bonita, está apretada esa lucha por abajo. ¿Tú cómo lo estás viendo? Bueno, en concepto general coincido con todos. El tema de la liga lo estamos viendo, ¿no? Es verdad que creo que el Madrid, en cuanto a la liga, al momento que se despistó un poquito, el Barça pues hizo los deberes y hay demasiados puntos para realmente el nivel que tienen los dos, ¿no? Igual el Atlético Madrid, que ahora está en su mejor momento, pero pasó una fase también muy al principio que fíjate que podría haber estado, yo no digo para pelearla, pero sí más cerquita. Y el resto apasionante. Es verdad que a mí, en cuanto al Valencia, me toca vivirlo en una situación incómoda y muy difícil de llevar para toda la gente que es del Valencia, pero es verdad que apasionante en cuanto a los equipos que hay ahí metidos por el descenso, por la Europa League, por la Conference. Tiene pinta que hasta las últimas semanas, por no decirte la última, algunas cosas no se van a decidir, ¿eh? Habláis de que está casi decidida la Liga Santander y es verdad que es hablar un poco de fútbol ficción, pero ¿creéis que ese Barça Atlético de Madrid terminó por definir un poco quién iba a ser o quién iba a dejar muy cerca al campeón o no? Bueno, puede que las pocas esperanzas que pudieran quedar quedaran ya como certificadas, ¿no? De alguna forma, pero yo creo que ya en general ya se daba un poco por sentado que el Madrid iba a poner su objetivo en las competiciones donde tenían más cerca, ¿no? Las posibilidades de conseguir un título y que la liga iba a ser para el Barça. Y sí es cierto que el hecho de que el Atlético de Madrid, a pesar de que estaba muy bien y que en bastantes ocasiones del partido fue superior al Barça, el hecho de que también hubiera luces en el Barça que ahora no está en un buen momento, creo que también todavía reafirman más esta idea de que el Barça lo tiene muy cerca. Bueno, para mí Quizás. se decidió Sí, la no. liga con el gol de Kessié.
ante el Real Madrid. Ahí creo yo que fue donde ya el Madrid dijo, la Liga la aparco, como comentaba también Andrea y ahora David. Yo creo que el Madrid estaba tan centrado en la Champions que si hubiera ganado Liga en el Bernabéu, le daba ese empujoncito. Yo me quedo con la sensación, y yo soy un loco, un admirador del Cholo Simeone, que si el Atlético de Madrid se hubiera enchufado mucho antes, le hubiera dado para pelear por la Liga y también para desmontar etiquetas. Va a ganar la Liga al Barcelona a través de la solidez defensiva. Se habla del toque, del ADN Barcelona. Va a ganar la Liga a través de la solidez defensiva, como en su día la ganó el Valencia de Benítez, y me parece perfecto. Y yo creo que el Barça no la va a devolver, porque el fútbol también es eso, jugar bien, pero defender bien, que creo que a veces le perdemos el respeto a defender bien, y va a ser la Liga del sistema defensivo del Barça. Quizás, David, justo le iba a preguntar a Ismael, ¿se ha echado un poquito de menos al Atlético de Madrid? Sobre todo viéndole ahora en estos últimos encuentros, esta segunda vuelta sobre todo, que ha perdido muy, muy poquito y se le ve sólido. ¿Se le ha hecho un pelín de menos? Bueno, es que han pasado muchos meses y teníamos que rememorar. Una liga son muchos meses y no todos pueden mantener su mejor nivel, ¿no? Pero recordar, por ejemplo, la situación Griezmann. O sea, al principio Cholo lo ponía a ratitos, se ve por aquello del tema contractual, hasta que se pudo resolver y a partir de ahí, pues todo ha mejorado, ¿no? Y es normal, pero así todo, oye, mira, yo sinceramente creo que el Barça con todo lo que ha cambiado, aunque ha invertido bastante dinero, con todo lo que ha cambiado con la llegada de Xavi, de momento si se lleva esta liga, en una liga tan competitiva como la nuestra, con la superioridad que marcan los puntos, que esa es la única realidad, yo creo que ya es un éxito para ese nuevo ciclo, nuevo proceso, que da la sensación que está construyendo el Barça, ¿no? El Madrid, pues bueno, se le ha ido la Liga, está pendiente de lo que es la Champions y la Copa, que lo pudo levantar. Pero te quería decir, los jugadores, sobre todo los perseguidores, ¿no? Que en este caso Madrid, Atlético Madrid, cuando hablas de la Liga, para nosotros contamos por puntos, ¿no? Bueno, quedan 40 puntos en juego, 11 sí. No es nada. Las cuentas de ellos es, han perdido 2 partidos en todo lo que va de Liga. En 10 partidos, ¿qué pueden perder? 3, como mucho. Es muy difícil que Madrid, Barça, Atlético Madrid pierdan en cuestión de 12, 13 partidos, 4 o 5 partidos. Es inviable, ¿no? Y esas son las cuentas que creo que hacen, y por eso en ningún momento hemos visto al Madrid con la sensación de decir, puedo remontar esta desventaja. Y es verdad que el Barça, pues los momentitos puntuales, tipo el partido contra el Madrid, tipo el Atlético Madrid el otro día, pues los ha sacado adelante, que son esos momentitos que igual el Madrid se podría haber agarrado algo. Pero la sensación es que el Barça lo ha tenido más o menos todo bien controlado. Bueno, eso es lo que hago. Sí. No, yo soy también de los que pienso que el hambre del Barça esta temporada, porque ganar la Liga Española yo creo que hay que ponerlo en valor. En otras ligas se le da un valor tremendo ganar. La Liga Española ganarla es muy difícil, ¿eh? Porque está Barça, Atlético de Madrid y Real Madrid, equipos que habitualmente, miráis los últimos 15 años, 20, pues ganan Champions, llegan a semifinales, a finales. Tiene un mérito tremendo lo que ha hecho el Barça de Xavi en su primera temporada. Yo lo decía. Es que ganar fuera de casa, sobre todo para los equipos grandes, cada día está siendo más difícil. Es que no es tan fácil ir. Estamos viendo estas semanas Girona, Vallecas y tantos otros. El campo de los Osasuna. ¿Te parecen todos los campos dificilísimos? Mallorca, por ejemplo, este año anda muy bien, ¿no? O sea, es que es muy difícil. Es muy difícil ganar la Liga y para mí tiene mucho mérito lo que ha hecho el Barcelona, y lo pongo en valor con respecto a lo que comentaba David ahora. Que ganar la Liga Española es muy complicado y aquí se juega un buen fútbol. Ganar fuera de casa en España es terriblemente complicado. Uno mirar, yo hablaba de la Champions, pero mirar en Europa League los equipos que llegan a las rondas finales de la Liga Española. Tiene mucho mérito ganarlo y yo sí creo que el hambre, las ganas de ganar del Barça de este año ha sido un plus para conseguirla, por lo menos mi percepción. Ismael, dices tú que lo pones en valor. Andrea, ¿tú crees que se está valorando suficiente la Liga que puede ganar el Barça? Bien sea por el juego, que es un poco diferente a lo mejor al que nos tiene acostumbrado, bien sea por los últimos resultados, pero ¿crees que se le está valorando lo suficiente? Menos que nunca, te diría. Y yo creo que está pasando una cosa que hace muchos años, o sea, nos contradecimos, hace muchos años pedíamos que hubiese más igualdad, ¿no? Que hubiese
estuviese todo más apretado, que los equipos de arriba no estuvieran tan alejados a los de abajo, tal. Y ahora que está llegando esto, le reprochamos a los equipos de arriba que no estén al nivel donde estaban. Sí es cierto que creo que Barça y Madrid han bajado un poco el nivel. Y eso puede afectar a nivel de competiciones europeas, ¿no? Internacionales. Pero a nivel de liga en general está subiendo muchísimo y creo que está quedando un campeonato precioso. Yo en eso discrepo. Yo creo que la Liga Española le falta supercrack. Aquí tuvimos a los dos grandes de la historia durante un tiempo, a Messi y a Cristiano y a todo el mundo. Claro, pero es que yo, Barça, el Madrid viene de ganar la Champions, Andrea, y va a jugar una semifinal. El Barça es verdad que ha bajado en Europa, pero de Inglaterra, que todo el mundo alaba y le encanta la Premier, en la Europa League, el Arsenal, el Manchester ha caído, solo está el City, el Chelsea y el Liverpool lo ha barrido, el Real Madrid, el Barça ha bajado un poquito. Yo creo que al final es que se vive demasiado del impacto inmediato. El Barça a lo mejor no celebra las cosas porque creo que en España, y para mí es un tema mucho de redes sociales, que no se disfruta nada. Es que yo ya soy viejo y he visto ganar la Liga al Valencia de David Albelda. Y lo celebraron en el Sánchez Pizjuán, pero con una alegría tremenda. Y creo que al final es que casi nadie disfruta hoy en día. Casi nadie disfruta. El Sevilla y el Valencia peleando por el descenso, ya no se acuerdan cuando peleaban por la Champions. El Betis está peleando por la Europa League y hay gente hasta cabreada. Es que yo creo que se celebran pocos las cosas y se piensa más en lo negativo que en lo positivo. Pero repito, a lo mejor es que ya me he hecho muy mayor, Yo creo que andas bien, Ismael. Al final es todo como muy efímero, ¿no? Hoy en día. Entonces creo que también se olvida pronto, se olvida rápido las cosas buenas. Pero bueno, ya lo estás recordando tú, Ismael, para que todos los que nos están viendo hoy aquí, todos los que nos siguen en redes sociales, recuerden disfrutar los buenos momentos y tener buena memoria. Nacho, aparte de disfrutar los buenos momentos, hay que saber cada club y cada afición cuál es el parámetro y el nivel, ¿no? O sea, yo te puedo decir de Valencia, por ejemplo, que nosotros, después de ganar los títulos, 3 años, 4, 5, 6, en Champions, terceros, sobradísimos, por lo que hablaba Ismael. Y llegó un momento que la gente dejó de estar contenta entrando en Champions terceros de una manera clara. O sea, les parecía poco, sí. Y entonces miramos a 15 puntos del Madrid y del Barça. Bueno, entonces trasladamos eso. Ahora, y yo como aficionado al Valencia te diría, claro que hay, te firmaría, no tercero, te firmaría cuarto, entrar en Champions cuarto, ¿no? Entonces, por eso hay que disfrutar, pero para disfrutar hay que saber cuál es el posicionamiento de cada uno. O sea, ojalá cada año hubiera un campeón de liga, pero sabemos de la dificultad que lleva a ello, y no es solo la liga, te vas a las otras ligas y es igual o peor, o sea, con lo cual es importante competir, hacer buenos proyectos, tener ilusiones. El Sevilla mismo, que estaba hace una semana para cambiar todo y ahora de repente tiene la posibilidad a nivel europeo de dar una alegría a su gente. Pero si no la da, fíjate tú cómo ha cambiado la cara esa eliminatoria preciosa contra el United, que ha sido capaz de ganarle bien, con una sensación fantástica. Y una semana antes venían de tener unas dudas tremendas, incluso hablando de descenso. Sí, ¿no? Que hay que valorar cada momento, ¿no? Cada club, cada circunstancia y bueno, eso, sí. Ese es un poco el mensaje, ¿no? Venga, pues vamos a seguir charlando. Lo hacemos ahora sobre la jornada 32 de la Liga Santander, esta próxima jornada que se viene y que comienza con ese Osasuna Real Sociedad. Vamos a ir viendo imágenes de los partidos de la primera vuelta. En este caso ganó la Real Sociedad 2-0 a Osasuna, pero bueno, son muchas jornadas después, momentos diferentes. Osasuna, la final de Copa, muy bien, con Abde, lo hemos hablado en otros programas también, y la Real Sociedad, que juega muy bien, lo que pasa que está ahí en un momento que sí que no, pero de momento cuarta. ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, yo creo que la Real también ha tenido momentos. Yo creo que empezó muy bien y ha tenido un poco de bajón en estos últimos partidos. En el partido frente al Betis yo creo que consiguieron un punto que les es muy valioso por sus intereses en la clasificación, pero también les dio como, yo creo que fue un aviso, porque terminaron sufriendo bastante.
Y yo creo que les va a venir muy bien este último partido para a partir de entonces ponerse un poco las pilas, por así decirlo. Y Osasuna yo creo que también está demostrando que está haciendo bien las cosas, ¿no? El clasificarse para la final seguramente les va a poner más en sobreaviso los de Imanol para este partido. Analizando el juego de Osasuna, de Yagoba, ya lo ha demostrado otras temporadas, pero esta quizás ha sido la confirmación de que, bueno, Yagoba, ahí hay míster, ¿eh? Hay míster. Fíjate, pensando en los dos equipos que estáis comentando, ¿no? Se me ha venido a la cabeza Yagoba y Manol. Y Manol. Y me ha rebotado Mitchell y me ha rebotado Iraola. Y entonces, de ahí me he ido a Emery, Lopetegui y tal, en la Premier, y digo, madre mía, si es que tenemos unos entrenadores españoles y jóvenes cojonudos, ¿no? Sería interesante que estuvieran aquí muchos años. Gente que le puedes confiar unos proyectos fantásticos, que lo vienen haciendo muy bien y también es una cosa digna de valorar. No podemos catalogar ya sorpresa, por ejemplo, al Rayo de Iraola, pero, por ejemplo, hablando de estos dos, tampoco. O sea, ya son unas cuantas temporadas donde los dos, con su equipo, con su base, con su sistema, están súper asentados en la Liga Española, hasta el hecho de que están peleando por objetivos que cada año van mejorando. Yo creo que si buscas en el diccionario de fútbol competir, te sale la cara de Yagoba Arrasate. Y si buscas jugar bien al fútbol, te sale la de Imanol. Ahora el partido de mañana es, yo creo que la Real ahora tiene el vértigo de saber que la Champions depende de ello. Ahora más que tema futbolístico, es tema de mentalidad. Igual que en tenis es muy difícil ganar el punto que te lleva a ganar un torneo. Y Osasuna es que feliz. Osasuna está ganando con toda la plantilla, que cambia Yagoba y como se ha acostumbrado a ganar y está tan ilusionado con la final de Copa, cada partido es una fiesta. Y como al final hay tanta igualdad en la plantilla, repito, es la competitividad de los Osasuna de Yagoba contra el jugar bien al fútbol, pero saber convivir con esa presión de que la Champions depende de ello, de la Real mañana. Choque muy importante para mí, decisivo para la Real. Sí, comentamos antes lo de valorar cada momento y cada circunstancia, pero es que la Real Sociedad está en puestos de Champions y bueno, quedan unos pocos partidos, pero presumiblemente va a estar ahí hasta final de temporada. El año que viene va a jugar la máxima competición europea. Yo creo que eso es una gran noticia para la Real Sociedad, ¿no? Y para, sobre todo, como decías, David, ese estilo de juego, de la cantera también. Bueno, venía estos años atrás jugando la Europa League, que sí, ya era un logro importante, porque aunque veamos ahora que es un equipo súper asentado y parece que lleven 1000 años, pues tienen a Silva tal, ya, pero cuando miras el resto, es gente formada allí y sacada de allí sin ningún tipo de complejo, un montón de jugadores, ¿no? Y la verdad es que esto también es una alegría ver que las canteras y los clubes españoles sacan jugadores de abajo con grandes proyectos. Este año es un puntito más, está peleando la Champions con la dificultad que eso llega. Tiene por detrás Villarreal, tiene por detrás, te diría hasta el Athletic Club que viene tal, el Betis, que también lleva ahí unas jornaditas que le está costando un poquito. Son dos partidos lo que lleva de ventaja. Ahí sí que la diferencia, porque fíjate, este fin de semana contaba sobre el Betis, aunque sacó un resultado bueno para la Real, dentro de lo que no le gana el Betis, sigue a dos partidos, pero es verdad que tiene algo, la habéis perdido. Que puede ser que lleguemos a la última jornada donde todos empiecen a mirar algo, la verás, ¿eh? Porque va a ser la cosa muy ajustada. Va a haber emoción ahí, David, va a haber buena lucha, lucha bonita. Elche Rayo Vallecano, es verdad que el Elche, bueno, prácticamente ya está en la Liga Smartbank, ¿no? El Rayo le vimos ganar al Fútbol Club Barcelona con su seña de identidad, presión alta, intensidad. Está acabando muy bien el Rayo, que es verdad que el año pasado hizo una temporada parecida a esta, ¿no? Primera vuelta sobresaliente, la segunda se cayó un pelín. En esta no ha llegado a ser de esa manera, yo creo, y está ahora también a un nivel muy alto, Andrea. Sí, el año pasado pasó un drama con las lesiones y sí, es cierto que este año se ha deshinchado un poco, pero antes lo hablábamos, ¿no? El proyecto, el entrenador, creo que cada vez está cuajando más y después de ver los partidos que han hecho con grandes equipos, ojo que no se meta en la lucha por estas plazas tan valiosas que poco valor se les da,
pero para un Rayo lo que significaría, ¿no? Para acabar de asentar este proyecto. Ostras, sí. Importante ir a Ola, ¿no, Ismael? Bueno, a mí me parece el entrenador de las dos últimas temporadas, porque lo que ha hecho con el Rayo tiene un mérito tremendo. Es que el ejemplo de ir a Ola con el Rayo es la inestabilidad del Elche. Es que el Elche es una máquina de devorar entrenadores. Al final, tú miras las dos plantillas y el salto de calidad es confiar en un entrenador, y lo que ha hecho Iraola, lo que está haciendo Iraola en las últimas temporadas con el Rayo, tiene un mérito tremendo. Tiene un mérito por resultados, porque al final el fútbol es resultado, yo siempre lo pongo por delante, y segundo porque juega muy bien al fútbol. Es que ha hecho mejor a todos los jugadores de la plantilla. Tú mira cada temporada al Rayo y dices, va a pelear por el descenso, y es el año pasado semifinalista de Copa, se salva con la gorra, le gana a los grandes, da gusto verlo jugar, y es el mérito de Iraola, porque al final los jugadores son clave para jugar, pero el entrenador es el que le marca la diferencia para sacarle rendimiento. David, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que son dos clubes con dinámicas muy diferentes. Del Rayo ya sobran las palabras porque vemos cada semana de lo que es capaz y cada temporada mejorando. Y el Elche creo que no ha podido remontar un mal inicio, ¿no? La sensación de que confeccionó todo con cierto retraso y no lo ha podido remontar, y ya una vez no has remontado eso, pues estás esperando simplemente que las matemáticas digan que eres un club descendido. También en estos últimos partidos, quizás ya sin esa presión, ¿no?, de mantenerse en la Liga Santander, es buena para que los jugadores den el máximo y, oye, quién sabe también si, ¿no?, si pueden incorporarse a otro equipo o seguir en el mismo. Lo que pasa es que cuando no tienes el gusanillo de que ganas y te sirve para algo cada fin de semana, ya llega una fecha, ya muchos meses de competición y empiezan a desconectar. Lo único a lo que se pueden agarrar es lo que tú estás diciendo, que cada uno a nivel personal pueda ver de cara a un futuro no muy lejano el que quiera continuar en Primera División, dar lo mejor de cada uno para ver qué es lo que pasa dentro de pocos meses, ¿no?, en el mercado de verano. Pero es verdad que competir sin el aliciente, al menos aunque sea pelear por no bajar, ¿no?, ya es un objetivo. Pero no hay otro objetivo que el personal de cada uno. Y así es muy difícil. Yo cuando los veo, y me ha tocado hacer partes de Elche, ves la sensación de decir, incluso de sufrir por ellos, ¿no? De claro. De decir, ir cada día, cada domingo, sin tener, esperando, mira, aquí estoy yo, esperando la muerte, ¿no? Y sí, claro, es jodido. Es complicado. Real Madrid-Almería es el siguiente partido, muy diferente, fue en la primera jornada, ese Almería 1-Real Madrid 2, han cambiado mucho las cosas desde entonces, ahora el Real Madrid, como comentábamos antes, segundo, quizás con la mente en otras competiciones, y Almería jugándose todo, o sea, va a ser un partido bonito en el Bernabéu además, que es un sitio complicado de ganar. Es que ese es el tema. Yo me acuerdo de lo que pasó con el Barça cuando visitó el campo de la Almería, y al Madrid es que por delante tiene Real Sociedad, Osasuna en Copa y Manchester City. O sea, que el panorama es complicado. Entonces yo creo que, quieras o no, y ya comentando, o sea, ya comentábamos antes, ¿no?, que el Madrid parece ya que está mirando hacia los posibles títulos que se puede llevar esta temporada, yo creo que va a ser un partido de rotar un poquito, de comenzar a preparar incluso los próximos. O sea, que no se tiene que relajar, evidentemente, porque es lo que decías, que Almería se la está jugando, que ahora ha sacado la cabeza un poco de abajo, pero es que te despistas y vuelves a estar abajo en esta zona baja. Pero creo que el Madrid... también es cierto que ya lo decían ante el Cádiz, ¿eh? Cuando jugaron ante el Cádiz, decían, uy, estos van a rotar, están por otras cosas, tal, y al final salió un buen partido. Puede pasar de todo, es cierto, Madrid tiene plantilla de sobras, pero yo creo que va a ser un partido interesante, porque unos por mirar hacia otro lado seguramente y otros por necesidad lo van a dar todo. Ismael, también viene avisado de Girona el Real Madrid. Ese es el tema, cuando jugó contra el Cádiz, un equipo grande como el Real Madrid, perder dos partidos seguidos en Liga es complicado, y además yo creo que Ancelotti tomó nota y ha apretado en el banquillo, en el vestuario seguro, porque al final el Madrid no puede llegar al día del City sin competir de verdad. Como tú te desconectes, conectarte es complicado. Y yo creo que la forma en la que perdió ante el Girona, jugando en casa,
Creo que en el vestuario, y de eso sabe mucho más David, que ha sido jugador de superélite, algo han hablado. Y el Almería, que lo he hecho mucho esta temporada, lo he seguido mucho esta temporada haciendo, a mí es que me alegraría una barbaridad su permanencia por Rubi, porque me parece que le está sacando un rendimiento a lo que tiene, que no ha querido este verano volverse loco para que el dueño, que pues firme a gente con nombre, y al final con su idea de fútbol sufriendo, claro que va a sufrir el Almería, creo que tiene mérito lo que está haciendo Rubi, y el problema del Almería este fin de semana es que el Real Madrid fue goleado en Girona, y eso para un club grande es complicado, dos partidos seguidos, ¿eh? Evidentemente tiene que Ancelotti, aunque haga rotaciones, lo que no puede es coger a jugadores importantes y sentarlos muchos partidos o muchos minutos, porque al final el jugador también necesita el competir cada semana, sea mucho o poco, ¿no? Pero Bernabéu sabemos lo difícil que es. Además hay una cosa que yo sí que creo que al Madrid mira de reojo al Atlético Madrid, está a 2 puntos. Aparentemente no pasa nada entre quedar segundo y tercero, pero no es nunca del agrado, ¿no? Sobre todo cuando se trata del rival de la capital, ¿no? De decir, bueno, yo peleo por Champions, pero en Liga por lo menos, si ya que no puedo ganar, voy a quedar delante de ti. Y también estos partidos, ¿creéis que pueden servir para, bueno, pues para ver el futuro de los Ceballos, Asensio, jugadores que están entrando de segunda línea, por así decirlo, y que, bueno, todavía no está muy claro su futuro en el Real Madrid? Sí, puede ser, sobre todo porque se pueden dar situaciones en las que necesitas que alguien te saque las castañas del fuego y cuando son estos jugadores los que lo hacen, yo creo que se revalorizan mucho. Y en este caso creo que, por ejemplo, Asensio lo está haciendo muy bien esta temporada. Bueno, yo creo que también los dos, su futuro va a ir en consonancia a cómo termine el Real Madrid. Si gana las Champions, a lo mejor no necesita una gran revolución. Si tú al final no ganas las Champions, el Madrid necesita golpes de efecto. Claro, si traes a Bellingham, por ver tu nombre que suena, no se puede quedar Ceballos. Al final, también Ceballos y Asensio saben que es su verano para dar un salto también, si no te quedas en el Real Madrid, un salto a otro club con un contrato muy importante, que al final el fútbol es contrato. Yo creo que lo que sí son dos jugadores que necesitan jugar también por el bien de la selección española, ¿no? La selección española necesita a jugadores que estén continuamente compitiendo, y Ceballos y Asensio no son súper titulares en el Real Madrid. Yo, mira, sobre lo que está diciendo Ismael, es muy difícil ser titular indiscutible en el Real Madrid, viendo la plantilla que tiene. Pero sí que le doy mucha importancia a estos jugadores, que cada vez que han tenido que salir han hecho que prácticamente pues no se noten las ausencias de cuando no ha estado Modric o Kroos o el que sea, ¿no? Y esa es la importancia de tener una gran plantilla para poder competir por lo máximo, ¿no? Tener la suerte de jugadores tan fiables que en un momento determinado das rotaciones, pues por ejemplo a Modric, que por su edad la temporada se le puede hacer más larga, al mismo Kroos, es muy importante, aunque no sean titulares indiscutibles. Yo tengo la sensación que por edad y por rendimiento y por lo que aportan, deben de continuar en el Real Madrid y en el fútbol español, ¿no? Yo creo que están en la selección, más o menos están en la selección, y es de lo más importante que tenemos en el fútbol español en nuestra liga, con lo cual son piezas fundamentales. Pues nada, ojalá sigan en la Liga Santander durante muchos años. Un partido con grandes alicientes. El siguiente va a ser con muchos más alicientes también. Fútbol Club Barcelona, Betis. El Barça viene de perder en Vallecas. Al fin marcó Lewandowski y llevaba unos partidos sin encontrar portería. Y el Betis, que decíamos antes, está ahí luchando por la cuarta plaza también. Está un poquillo ahí irregular. ¿Cómo veis este partido? Yo tengo muchas ganas de verlo. Sobre todo por parte del Barça, la verdad, porque creo que no está teniendo buenas sensaciones en los últimos partidos. Y por otro lado, porque puede recuperar tanto a Dembélé como a Christensen y por fin contar un poco ya con todo el mundo, que se hablaba mucho, ¿no? También de que Lewandowski no estaba al 100%, claro, también a su alrededor no estaban a lo mejor los que tenían que estar, no estaba Pedri, no estaba Dembélé, veremos realmente quién se va a ganar esa titularidad adelante, si Rafinha, Dembélé, Ansu, Ferran, que está todo aquí
un poco en el aire. En defensa, Christensen, yo creo que, está siendo un poco el tapado esta temporada. Yo creo que es un fichajazo y que a lo mejor está llamando más la atención a Araujo, ¿no? Por el portento físico, por cómo luchar, pero creo que Christensen es prácticamente la perfección, lo que decía, ¿no? Silenciosa, ¿no? Sí. Exacto, silenciosa. Y delante tiene un Betis que a mí me ha sorprendido muchísimos partidos y que yo creo que entre la Real Sociedad se queda un poco con una espina clavada porque lo vio cerca y no lo consiguió y que llega con esa necesidad y capacidad, yo creo, de sumar para ir hacia arriba o para asegurarse estos puestos europeos y creo que va a ser un buen partido. El Betis ha bajado en el último mes, no se ha caído, aquí en Sevilla hay mucho debate, para mí no se ha caído el equipo de Pellegrini porque es su tercera temporada y el Betis nunca en su historia había ido 2 años consecutivos a Europa y ganando un título de Copa. Sí, es verdad que ha bajado, lo dicen los números. Claves, para mí hay varias. Una, sin Fekir el equipo gana mucho menos. Solo ha ganado 2 de 10 partidos sin Fekir, es que tiene una influencia tremenda. Canales, todo lo que ha habido alrededor de Canales le ha pasado factura y el equipo está encajando más goles, pero claro, al final tiene que pensar que se está jugando la Champions, pero se está jugando Europa League, ¿eh? Se está jugando Europa porque vienen apretando por detrás, por eso el choque en el Nou Camp, que el Barça quiere cerrar la Liga cuanto antes, tiene talento, para el Betis de enorme importancia, de madurez, de dar un paso al frente porque calidad tiene, porque se hablaba de la Champions, que para mí era uno de los grandes favoritos, pero tiene que mirar también Europa. Choque de enorme importancia porque el Betis creo que solo ha conseguido ganar 2 de los últimos, creo que es 1 de los últimos 6 partidos. Los números ha bajado una barbaridad. David, hablábamos de Christensen, hablaba Andrea de él. ¿Quién es el que más te ha gustado a ti del Barça este año, esta temporada? Bueno, depende por posiciones. Mira, yo cuestionar a Lewandowski me parece un poco absurdo, ¿sabes? No, no por nada. O sea, su primera temporada aquí, después de muchos años en una misma liga y un mismo equipo, unas cifras fantásticas y con un hándicap. Es que no tiene sustituto en el FC Barcelona. Y a esto súmale que ha estado, tuvo una sanción, recordar, de 4 partidos, me pareció, ¿no? Sí, creo que sí. Fueron 4 partidos, con lo cual no sé qué más esperamos de un jugador recién aterrizado con cierta edad en cuanto a tema de goles, ¿no? Yo creo que para mí está haciendo una gran temporada. Y en cuanto al resto, bueno, yo creo que el Barça, por lo que hablábamos antes de los Ceballos, Asensio y tal, creo que necesita una segunda línea que le dé un poquito más de nivel. Esa es porque cuando se les ha caído gente, les ha costado, sobre todo la zona de centro campo, ¿eh? Porque la zona de arriba más o menos lo han ido solventando. Rafinha pues se ha cogido ahí cuando Dembélé no ha estado, pero Rafinha tampoco venía con una gran sensación. En la parte izquierda no lo ha acabado de encontrar Xavi, ahí está dándole si Ansu Fati, que era el que parecía, pero no es. Ferran, que tampoco tal. O sea, son circunstancias que me hacen ver que Xavi más o menos ha sacado un rendimiento fantástico, porque esto no va la cuestión de cuánto dinero haya gastado, ¿no? Va una cuestión de un análisis deportivo, de ver la plantilla que tienes. Y yo sí creo que el Barça necesita de cara al futuro 3-4 jugadores en ciertas posiciones para complementar a hacer una plantilla más fiable, diría yo, ¿no? Bueno, partidazo seguro el que viviremos en el Spotify Can Know. Otro partidazo de otro tinte, con la mente puesta en la permanencia, Cádiz-Valencia. En la ida, recordemos, ganó el Cádiz en Mestalla 0-1. En este encuentro que se disputa en casa del Cádiz, ¿cómo lo veis? Porque creo que son 3 puntos que no sé si valen 6 o cuánto valen, pero creo que son muy, muy importantes, sobre todo también por el golaveras particular entre ellos. Valen 6 y yo no sé lo que va a hacer el pobre Sergio con todas las bajas con las que llega al partido, si es que van a ser tantas o no, pero llega al Cádiz con una situación delicada en la clasificación y en el banquillo, porque gestionar esto va a ser complicado y el Valencia llega necesitado, o sea que van a ir a tope los dos, seguro. Yo auguro un partido muy igualado, sobre todo porque ganarle al Cádiz en su casa es difícil, es muy complicado, ¿no? Y los dos van con una necesidad, madre mía.
Me atrevo a decirte que el empate no le vale a ninguno de los dos. Sí, por cómo veo que vienen las cosas, dices, madre mía, cómo está la situación, ¿no? Y los dos además llegan con bajas, como ha dicho Andrea, porque aquí en Valencia también hay ciertas bajas. El Golaveras, la verdad es que el Cádiz la primera vuelta pues aprovechó su contraataque para ponerse 0-1 y ahí el Valencia lo intentó, pero sin tener ocasiones claras, con poca idea, ¿no? Y vamos a ver, estamos hablando de zona de descenso con dos equipos que se lo están jugando. Esa es la situación real de los dos. Es el partido, ¿no? Es el partido para los dos. Y Andrea, Sergio está ahora mismo metido en la Ciudad Deportiva comiéndose la cabeza con el tema defensivo. Tiene muchos problemas defensivamente. Y la baja más importante del Cádiz. Para mí el jugador más diferencial del Cádiz, y alguno pensará que estoy loco, es Fali. Porque Fali le transmite al equipo. Fali le transmite garra, corazón, gana, aprieta al árbitro, al público. Es decir, es el líder de este equipo y se notó que no estuviera el otro día ante Osasuna. Y la baja de Fali es de una enorme importancia, no por su, alguno dirá, por su calidad técnica a lo mejor no es el mejor. Para mí hay un Cádiz con Fali y otro sin Fali, no lo va a tener ante el Valencia. Pero es un partido de 6 puntos, de permanencia, donde los dos van a tener que saber manejar las pulsaciones, porque en este tipo de partidos, no quedar con 10, tener la cabeza fría pero el corazón caliente, será un partido tremendo para los dos y decisivo. Y es curioso porque Fali ha sido líder en todos los equipos en los que ha estado y desde muy jovencito, ¿eh? Y ha jugado de central, ha jugado de mediocentro, pero yo le recuerdo en el filial del Barça, sí, poniendo jugadores 7 y 8 años mayores que él, rectos como un palo antes de salir al campo. O sea, Fali es impresionante. No, Andrea, esto es cuestión de carácter, entiendo yo, ¿no? O sea, cuando uno es así, y al final te expresas dentro del campo y da igual el contexto y el entorno, ¿no? Cuando uno es así, oye, esté donde esté, ese es su rol, esa es la realidad. Es que yo ya que soy muy viejo, me recuerdan muchas cosas a Albelda, como yo ya retransmitía partido con Albelda, que estaba todo el partido hablando, situando, apretaba, era de ese perfil Fali, ¿no? Que siempre dicen los compañeros, mejor tenerlo en mi equipo que enfrente. Qué pesado era el tío, ¿no? Confirmamos, ¿no, David? Confirmamos. Bueno, a mí es que me gusta más oír cómo me veían de fuera, porque yo verme a mí mismo, te juro que nunca me ha gustado. Yo a veces me veía un ratito y digo, qué desastre, digo, quítalo, no, sí. Qué bueno. Próximo partido, Villarreal-Celta. Juegan los dos muy bien al fútbol, el Villarreal ahí también luchando por la Europa League y el Celta que prácticamente yo creo ha conseguido la permanencia y si no ha dado un paso muy importante, ¿no? con su última victoria. Sí, y eso seguramente le va a dar tranquilidad y va a permitir a jugadores que también lo necesitan por lo que hablábamos antes, ¿no? A nivel de selección, a nivel de coger confianza con ellos mismos, pues lucirse un poco más. Pero yo creo que el Villarreal tiene ganas de seguir demostrando y creo que quiere apretar porque hace poco, recientemente le hemos visto hacer grandes actuaciones en Champions, por ejemplo, y creo que tiene ganas de apretar hasta el final para ir para arriba. O sea, que me imagino un Villarreal muy metido. Chicos, ¿cómo lo veis vosotros? Yo esperaba, por ejemplo, bueno, partido bonito porque los dos quieren la pelota, los dos son alegres jugando y son partidos de los que apetece ver como espectador. Yo me quedo con la sensación de que esperaba más del Villarreal durante la temporada por nivel de plantilla. Sí. Es verdad que Gerard Moreno, que es clave, ha estado mucho tiempo lesionado, pero yo esperaba algo más del Villarreal por nivel de plantilla. Siempre me quedo con la sensación de que es irregular esta temporada, y el Celta pues con Carvajal se ha salvado y el cambio de entrenador le ha surtido efecto porque con más tiempo quizás de lo que alguien pensaba cuando llegó, se salva de la quema. Pero el Villarreal también con el cambio Ismael, de entrenador, recordar un poco de, ¿no? Un poco de bajón. ¿Quién dices, Andrea? ¿Qué equipo? El Villarreal. Sí, esto iba a recordar yo también, la salida de Emery a mitad temporada no es fácil, la llegada de Setién no fue fácil porque tuvo, creo que fueron 2-3 partidos, fíjate, sí, llegar hoy, tener 3 partidos y después estaba el Mundial por el medio. Tal vez fue el equipo que mejor le vino el parón del Mundial para que Setién tuviera un poquito más de margen, ¿no?
cuando vino el Mundial estuvo muy bien, a un buen nivel, pero es verdad que ha dado en algún momento, cuando parecía que se enganchaba a esa posición Champions, pega el petardazo. O sea, recientemente, por ejemplo, con el Valladolid en casa, un partido que si ganaba creo que se colocaba de la Real a 2 puntos o algo así, y acabó perdiendo con el Valladolid, ¿no? Y además venía de ganar en el Bernabéu, fíjate tú, las cosas de lo que es el fútbol, ¿no? Evidentemente es un equipo de mucha calidad, el Villarreal, y a pesar de todos los problemas que ha tenido, pues si encuentra la regularidad de aquí a lo que queda final de temporada, yo estoy, creo que con lo que ha dicho Andrea, con la motivación de, oye, exprimirse lo que puedan para ver qué pasa en esa cuarta posición. Se ha notado, para mí ha notado en exceso la baja de un jugador que es clave, ¿no? Porque hace jugar a todo el mundo, que es Gerard Moreno. Sí, Gerard Moreno para el Villarreal es decisivo. Y sí me ha gustado la valentía de Setién, ya lo hizo en el Betis con Fabián, de poner a este chico a Terraz, ¿no? Juega bien al fútbol, nos hace falta que aparezca gente joven en el mediocampo, igual que Veiga en el Celta. Las veces que he visto en directo, aparte de por la tele, pero me gusta verlo en directo a Terraz, juega muy bien al fútbol y es importante tener en nuestro fútbol a centrocampista de este perfil. Terraz ya había jugado en el Girona este año, uno o dos partidos, no lo sé, y se lo llevó el Villarreal para que jugara muchos minutos en el filial que tiene en Segunda División A. Y Setién lo vio, le dio la oportunidad y ya te digo yo, titular indiscutible. Porque además Setién, el cambio que ha hecho respecto a Emery es el que hace un poco ahí de equilibrio, es parejo. Emery lo tenía por delante, Capué por detrás. Sin embargo, Setién quiere un centro del campo, digamos, no sé si decirte más técnico. O sea, él prefiere parejo para que Terraz por delante. Esas dos posiciones en el centro del campo ahora mismo son titulares indiscutibles. A partir de ahí hemos visto Baena, Capú, Trigueros alguna jornada, pero estos dos, parejo detrás, con Terraz a su lado por delante, para Setién yo creo que esto va hasta final de temporada ya. Estés hablando de Terraz, yo os quiero preguntar por Gabri Veiga, porque aquí la redacción estamos cada 2x3 hablando de él, nos tiene maravillados. ¿Qué os parece la temporada que está haciendo? Hombre, brutal, brutal, y si logra mantener este nivel puede ser un jugador, mantenerlo o mejorarlo, evidentemente, puede ser un jugador que de esos que marcan y que empiecen a formar parte del eje vertebral de incluso la selección española en un futuro. A ver si el proyecto ayuda, si él a nivel de cabeza, que las veces que lo he podido entrevistar creo que está muy centrado, también sigue por ese buen camino, pero me parece un jugadorazo súper completo. A mí hay un partido que me toca hacerlo en el campo del Betis. Jugar en el campo del Betis con 52.000 personas es difícil, y allí ganó el partido él. ¿Qué capacidad tuvo para encontrar los huecos? Con un Betis que jugaba con Guido, que es campeón del mundo, con Luis Felipe, y encontraba los huecos, era indetectable para llegar a la portería contraria. Me está pareciendo la sensación de la temporada. El tema de Veiga es que, como creo que gustándonos a todo una barbaridad, está en un momento complicado, porque ahora tiene que elegir, y al final el fútbol tienes que tener regularidad. Él ha tenido una irrupción brutal, pero es difícil elegir al lugar donde vayas, que juegues, que tengas minutos, que no te pare, no se pare tu progresión. Todo eso es lo que va a llevar a que siga creciendo Veiga o no, porque a lo mejor te vuelves loco con la Premier y vas a un equipo que no juegas nada, que he conocido. Y él necesita jugar más. Yo no he jugado a esto, es David el que ha jugado a esto, pero desde mi posición de comunicador creo que es muy importante elegir el lugar para seguir creciendo, porque solo lleva una temporada en la élite, ¿eh? Sí, bueno, esa es una decisión complicada, pero lo que está claro es que es un jugador de un nivel top. O sea, cuando encuentras una irrupción así, ya es el indicativo de decir, madre mía, este chico, ¿no? Y cuando lo analizas individualmente dices, físicamente, un tío poderoso, técnicamente, un tío fantástico. Además, resulta que tiene gol. Dices, madre mía, y cuando le pides tareas defensivas, como el físico le acompaña, es capaz de jugar en el doble pivote con Fran Beltrán, sí. pero está continuamente Veiga llegando a área y metiendo goles. Con lo cual, yo evidentemente le auguro que irá a un equipo, porque el Celta pues le vendrá bien esa venta algún día. No sé si será este verano, el otro o el otro,
pero es evidente que ojalá siga con esa progresión, porque tendremos un jugador top para, además, para la selección, ¿no? Que siga en nuestra liga, lo comentaba Andrea. Que vaya, que al final los grandes clubes se vuelven locos con la gente de fuera y pagar por este, ¿no? Que se fue en su día Silva, ¿no? del Valencia y tenía nivel Real Madrid-Barcelona, que estos talentos se queden aquí, ¿no? Que si los grandes tienen la pasta, que no se vuelvan locos con nombre de extranjero, porque este es de aquí y ya se ha testado que juega bien, ¿no? Hombre, a ver, sí, el problema al final son los acuerdos económicos, pero de los que estamos aquí, no sé si alguno cree que Veiga no puede jugar en el Madrid el día de mañana o en el Barça. Yo creo que sí, perfectamente. Perfectamente. Totalmente. Sin problema. Veremos lo que ocurre, lo que sí, lo que dice el Mael, que se quede en nuestra liga y así le seguimos disfrutando todos. Español-Getafe, pues si antes hablábamos del Cádiz-Valencia, que es un partido trascendental... Creo que el Español-Getafe tres cuartos de lo mismo, ¿no? Sí, otro duelazo, ¿no? Por la salvación. Y la verdad es que yo tengo muchas ganas de seguir viendo partidos del Español, porque desde que ha aterrizado Luis García se está notando que se está intentando hacer un proyecto sólido, jugar bien, pero corren prisa los resultados también. Claro. Entonces, encontrar el equilibrio es muy complicado y en el anterior partido del Español en casa fue contra, ahora me está bailando la memoria, contra el Cádiz. El empate contra el Cádiz, Andrés, sí. Y me acuerdo que José lo tuvo dos palos, sí, que se paseó el balón por la línea, hubo algún momento en que el Cádiz también tuvo sus oportunidades, pero el Español mayoritariamente creo que fue el que fue superior en el partido y creo que el equipo terminó muy tocado. De hecho, me comentaron que José Luis Darder llegaron a las lágrimas en el vestuario de impotencia de haber tenido tan cerca la victoria y no haberla conseguido. Entonces, yo creo que se están haciendo bien las cosas en el vestuario, en los entrenamientos, etcétera, etcétera, pero que está costando mucho que lleguen los resultados y me preocupa que esto pese mucho a medida que vayan pasando las jornadas y que la necesidad de puntos sea mayor. Entonces, en una situación, en un partido así frente al Getafe, que también necesito a puntos, quiero ver estas sensaciones si realmente ya empiezan a materializarse en el campo o si va a ser un partido de demasiada emoción, demasiada necesidad y poca claridad. Sí, quizás el mayor inconveniente para estos dos equipos es el tiempo, como decía Andrea, ¿no? Sobre todo lo Español, ¿no? Que al final parece una tontería, pero quedando las jornadas que quedan, tres puntitos sobre el descenso, estás ahí en el alambre, es decir, es que como pierda una semana y me ganen los que están ahí al límite, ya se te van a dos partidos. Y evidentemente, por lo que decía Andrea, sí que creo que esto pesa mucho la situación, ¿no? A la hora de afrontar los partidos, la necesidad sí o sí de tener que ganar, o sea, ni siquiera empatar cuando estás ahí, ¿no? Y intentas cambiar cosas, pero el fútbol es así, o sea, a veces lo haces muy bien, pero hay otros enfrente pues que lo hacen igual de bien, ¿no? Y el Español está en una situación, yo te diría que bastante delicada, viendo la puntuación que tiene, y con muchas urgencias. Y el Getafe, pues parecido, porque tampoco se puede confiar, ¿eh? Y justo lo que el Getafe, Ismael, perdona, ha destituido a Quique Sánchez Flores. Entonces vamos a ver también cómo afronta este partido, ¿no? Con el nuevo míster, que no sé quién será. Es que los dos han gastado ya la bala del entrenador. Y dos entrenadores que a mí me parecen muy buenos, tanto Diego Martínez como Quique Sánchez Flores. El gran debate, ¿no? De aguanto la presión de la gente, del público, de todo el mundo, y me va a venir bien cambiar de entrenador o no. El Español ha apostado por un jugador que lo estaba haciendo muy, muy bien en categorías inferiores y ha encontrado el juego antes que el resultado, pero cuando te estás jugando la vida, eso no vale, ¿no? Y Getafe al final va a intentar tocar el aspecto anímico, ¿no? Que los jugadores salgan con garra, con intensidad, con fuerza. Pues tengo la sensación en este partido la misma del Cádiz-Valencia, ¿no? Quien sea capaz de manejar el sistema nervioso y llevar el partido a su terreno va a ser clave, porque de esos cuatro equipos se están jugando el descenso y jugar de esta forma es complicadísimo. Mucha tensión va a haber en esos partidos. Valladolid-Atlético de Madrid. Valladolid buscando la permanencia y el Atleti, imagino, esa segunda plaza que
que está hablando ahí con el Real Madrid. Valladolid con nuevo entrenador también, ¿no? Que está consiguiendo resultados, o sea, totalmente al contrario que el Español, pero es que claro, delante tiene un Atlético que yo creo que si no está en el mejor momento de la temporada prácticamente, y creo que va a ser muy complicado poderle hacer cosquillas ahora mismo al equipo colchonero. Bueno, yo como periodista, cada vez que hablo, meto la pata. Cuando vi la noticia, pensé, cambias a Pacheta por Pesolano que no conoce la liga, vaya barbaridad. Barbaridad la que yo pensé, ¿no? Porque el tío está ganando partidos y menos mal que no tenía yo un micrófono, si hubiera hecho el charlot, como dice un amigo mío, porque a mí me parecía sorprendente, pero al final este hombre, que yo no sé si es bueno, malo, regular, porque no lo he seguido, ha llegado y ha ganado partidos. Y del Atlético, que se le queda corta la temporada, ¿no? Que lo de Griezmann estaría loco el Simeone porque Griezmann le quedaran 15 partidos más y que al final está más cómodo sin Joao Félix y ha encontrado la solidez defensiva, la alegría ofensiva, y que el Cholo creo que estaría loco por llamar a Tevez que dijera no puede durar la Liga 15 partidos más para meterme por pelear el campeonato. Al final hay una cosa clara, Atlético Madrid tiene la Champions prácticamente cerrada, o sea, segundo o tercero, pero va a estar en Champions otro año más. Y el tema del Valladolid tiene una buena puntuación con estos últimos resultados de su nuevo míster, pero que no se confíe tampoco, ¿eh? Porque yo estoy convencido que los de abajo van a sacar puntos y ahora te ves 5 puntos por encima, pero esos 5 sí. puntos en una jornada te puedes ver a 2 y a 2 ya estás, que como pierdas la semana siguiente y te gane, te ha metido en el hoyo, ¿eh? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Veremos lo que ocurre si se confía o no el Valladolid también. Mallorca Athletic Club, Mallorca rocoso, como decíamos antes en casa, y el Athletic Club que parece que viene una trayectoria también ascendente, que está mejorando en estos últimos partidos. Y Mallorca en casa está siendo complicado. Ha sido capaz de ganar a grandes equipos, entonces nunca puedes confiarte. Además, Kang In-Lee está muy bien, Murici también es capaz de sacarte las castañas del fuego fácilmente. Entonces, sí, yo creo que el Athletic Club tiene un equipo sólido, pero creo que es, sin parecerlo, un campo muy difícil, Somos. Sí, es difícil, pero fíjate, tengo la sensación que el Athletic es ahora mismo, no sé si decirte, el equipo más en forma. O sea, viene de atrás y te digo una cosa, que no se confíe en los Villarreal, Betis y compañía, porque les veo con una marchita más, con las ideas claras de decir hasta lo que nos dé. Y para mí es un equipo que va a coger posición europea. No sé cuál, pero va a coger posición europea porque le veo con las ideas muy claras y con un físico ahora mismo y una velocidad importante para estar en el último tramo. 6 partidos. Bueno, Aguirre ha demostrado en el Mallorca. Uno ve el Mallorca y sabe que lo entrena Aguirre. Es competitivo, sobrio, pesado, te juega todas sus armas, muy difícil de ganar, se ha encontrado con un goleador, que es lo más complicado de encontrar en el mercado para equipos del perfil del Mallorca, como es Murici, y es que a mí me gusta mucho la Atleti de Valverde, que yo que los partidos que le he hecho, da gusto verlo jugar, ¿no? Un entrenador además tan discreto tipo Imanol, pero tuvo un tramo en el medio del campeonato que no estuvo bien, pero cuando juega bien al fútbol, da gusto ver jugar al Atleti de Valverde porque es rápido, es dinámico, le ha encontrado su posición a Sanset. Da gusto cuando juega bien ver al equipo de Valverde. Qué gusto da ver al equipo de Valverde, como seguro que nos da gusto ver este Sevilla-Girona que cierra la jornada 32 de la Liga Santander. El Girona que juega muy bien al fútbol, lo decíamos antes con Michel, y el Sevilla que con Mendilibar parece que ha encontrado al entrenador para salir de esa zona peligrosa y, bueno, veremos si confirma, ¿no?, esa permanencia o da un paso de gigante también. Ya lo que ha hecho Nacho es para que expliquen lo que ha realizado en el Sevilla, porque yo sigo muy de cerca de la actualidad del Sevilla. Cogió un equipo deprimido, a unos jugadores que toda la temporada se ha hablado de si ya no estaban para la élite, con unos palos brutales, además aquí lo que significa Sevilla, y Mendilibar, el entrenador más barato, con menos currículum de los que ha venido, que la gente pensaba, ha llegado al vestuario
y ha convencido a los jugadores, y más allá de naturalidad y tranquilidad, hace cosas de entrenador. Es mucho más bonito de ver el Sevilla, que gana, y el partido que el Sevilla hizo ante el Manchester United es de los mejores que ha hecho en mucho tiempo, ¿eh? Y hablamos de un Sevilla que con Lopetegui o con Emery levantaba títulos, ¿eh?, y quedaba cuarto en la Liga. Lo que ha hecho Mendilibar puede ser una de las cosas para analizar cómo un técnico puede tener en un mes un impacto tan grande en un equipo que estaba muerto absolutamente. Esto va a ser un duelo entre dos equipos que llegan eufóricos, ¿no? Después de la victoria ante el United del Sevilla y de la victoria ante el Madrid del Girona, yo creo que están los dos en prácticamente el mejor momento de la temporada. Creo también que Mitchell tiene mucho mérito porque ha construido, si es cierto que ha tenido más tiempo, pero un equipo que sabe muy bien a lo que quiere jugar sin tener a jugadorazos, aunque creo que Chiganco es un fichajazo que ha hecho el Girona, y espero que no caigan ahora en la relajación porque ya se ven prácticamente salvados, pero creo que han hecho un temporadón y que puede ser un partido muy divertido porque los dos son equipos que proponen. Yo, mira, solo voy a apuntar una cosa. Ismael estaba hablando de currículum de entrenadores, ¿no? Depende cómo valoremos ese currículum, porque recuerda que Mendilibar al llegar dijo, oye, que a mí nadie me ha regalado nada, que llevo, creo que dijo, más de 400 partidos en la élite, ¿no? Otra cosa es que, por ser partidos en la élite con Eibar o tal, otros equipos que no nos parecen enormes, no le demos valor, pero tiene una trayectoria fantástica, y los que hemos seguido a Mendilibar ya en cualquiera de sus equipos, es una especie Valverde de un ritmo de partido alto, de presionar arriba sin importarle el rival, con lo cual a mí me parecía un entrenador fantástico que nunca debería estar parado y que debería tener siempre algún proyecto, porque os lo digo en serio, yo lo he seguido de muchos años y a mí, por ejemplo, me encanta, esa es la verdad, ¿no? Yo en el fútbol que se ponen tantas etiquetas, cuando me tocaba hacer partidos de Eibar, lo veía, lo analizaba, pero ahora que este mes lo sigo más de cerca, es muy valiente, se ponen muchas etiquetas, ¿no? Total, periodismo, me encanta. Defensivo, que si tal. Él fue muy valiente. El día del Manchester United se lesiona el central y tiene a dos centrales en el banquillo y pones al medio centro de central Gudel y sacas a Suso y juegas contra un equipo de la Premier con Rakitic, con Suso, y le ganas a través de ritmo, de velocidad de pelota. Es de entrenador valiente y que efectivamente le perdemos muchas veces el respeto, tenía su currículum, pero el impacto que ha tenido en el Sevilla futbolístico ha sido hasta ahora, ¿eh? No sé, en el futuro, Ismael, espectacular. Ismael, en Liga, con lo que se estaba jugando, recordarte también el partido, creo que fue del Celta, ¿no?, que se queda con 10 y él decide no hacer ningún cambio ni reforzar el medio centro. O sea, baja a Suso al lado de Fernando y con 10 mereció ganar el partido. El único problema es que se le hizo largo en el tramo final y ahí con dos zarpazos, pues el Celta, que ofensivamente es un buen equipo, pues le empató el partido. Pero tú ya veías decisiones y movimientos de banquillo y de cómo mueve las piezas, es decir, aquí hay entrenador. Bueno, apasionante duelo, ¿eh?, los banquillos entre Mendilibar y Mitchell. Vamos a disfrutar la jornada 32. Os vamos a seguir en los partidos que hagáis, así que estaremos hablando toda la tarde con vosotros, pero tenemos que hacer cosas, así que lo dejamos aquí por hoy. Muchas gracias, Andrea, Ismael, David, por estar hoy con nosotros y nada, os seguimos viendo, ¿vale? Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Adiós.